La vida diaria que percibimos con nuestros limitados sentidos no es toda la realidad, ya que existe la posibilidad de ser una ilusión más del mundo cuántico, del mundo espiritual. Consciente de que este cuerpo es el templo y la mente el medio con el cual debo conectarme a la conciencia madre. El beneficio de la duda en este plano ilusorio puede confundirme, pero no alejarme. La manifestación y la disolución de nuestros cuerpos materiales e individuales, creemos que nos divide, pero a todos oscuridad y luz nos une. Nos une. Oscuridad y luz. Luz y oscuridad. Oscuridad y luz. Luz y oscuridad. No se trata de creerlo, sino de entenderlo y comprenderlo. La realidad tiene demasiado por ofrecernos. No rechacemos aquello que desconocemos por ignorancia. No nos limitemos con viejas creencias. Restémosle a la fe e importancia. Todos somos una misma conciencia. En el mundo cuántico, en el mundo cuántico. Contamos el tiempo, medimos el espacio, justificamos todo cuanto miramos, porque queremos ir más rápido, comernos al mundo, pero a costillas de otro, haciendo daño, haciendo el ridículo. ¿Por qué no mejor buscando sanación y abrazando el cosmos cuántico? Cosmos cuántico. El universo es mi hogar. El universo es mi hogar. El universo es nuestro hogar. Ciencia humana.